José Jiménez Heredia, tengo 17 años, soy de Valencia y soy del Cabañal. Con 15 años o 16 fui padre. Mi nombre es Dani Lluc Marco, soy de Valencia, tengo 45 años y soy abonado del Valencia y accionista. Mi nombre es Paulina, tengo 31 años, soy de Bulgaria, pero vine a España, concretamente a la Comunidad Valenciana, a los 12 años. A los 18 me vine a Valencia a estudiar y llevo pues más tiempo aquí que en mi país. Soy José María Hidalgo Bernat y también me llamo Tote. Me siento en el sector 29, fila 11, butaca 44. Estoy en clase y vino Antonio a darnos una charla de que iba a venir un equipo, un programa de Colegio Blanco y Negres y que los que se lo tomaran en serio y todo eso podrían obtener la oportunidad de coger una beca a un equipo. Pues que podría ser mi oportunidad para seguir adelante. Mi recuerdo de entrar a Mestalla por primera vez fue increíble. Entrar al campo que quería entrar, recuerdo que éramos muy pequeñitos, venía con mis tíos. Pienso mucho en mi novio, que es la primera persona que me trajo aquí. Fue la primera vez que entré al Mestalla, siempre lo veía en la tele y a ver, entrar aquí y ver todo lleno de gente y el campo, todo, fue muy, muy impactante. Que siempre en mi país siempre lo veíamos en la tele, yo de pequeña veíamos a Lugo Penef, etc. Y tener la oportunidad de estar aquí en este campo donde él jugaba y todo y ver todos los futbolistas y ver todo el público fue impactante. Y para mí es un sentimiento, es desde pena hasta sufrir y llorando de emoción. Fíjate cuántas etapas hemos vivido. Pues yo creo que Antonio no solo te ayuda en el fútbol, sino que te ayuda también en tu parte de la vida. Cuando pienso en el Valencia, pienso sobre todo con mi madrina, que al final fue la que me inculcó el sentimiento de querer venir al campo, de disfrutar del equipo. Y él ha sido quien me ha transmitido amor por el club día tras día, desde el primer día y hasta siempre, porque siempre sentirá ese amor por el club. Fue alucinante, gracias a mi padre, que fui a todas las finales, yo de mi vida. Muchas gracias, papá. No, casi no tengo palabras para agradecerle todo lo que me ha dado, este sentimiento por el Valencia, que es una cosa increíble que llevo en el corazón desde el primer día y que me encanta. Que muchas gracias por su esfuerzo y su atención en mí y que es una grandísima persona. Le diría a mi novio. Ay. Oh, no!